Bien, ahora les voy a. Vamos a repasar los temas que hemos trabajado en aritmética y en álgebra. Eh, problema número 1: ¿Cuántos números entre 60 y 300 son múltiplos de 4? Bueno, para múltiplos de 4 vamos a expresarlos como eh, 4k. Y esto va a ser mayor que 60 y menor que 300, ya que dice. Entre 60 y 300. Ahora, este número 4 debe pasar a dividir hacia ambos lados. Entonces, acá se queda acá. Va a ser mayor, menor. A ver, mayor que 60. Acá sería entre 4. Acá sería 300. Y acá sería entre 4. Ahora, acá tenemos que dividir. Sería. Acá sería 15. Y acá sería 300 entre 4. Sería 75. Ahora, los valores para acá serían. Eh, mayor que 15 sería mm, 16, 17, 18, 19 y así todos los valores hasta el último que sería menor que 75 sería 74. Ahora, para saber cuántos numeritos hay en, en todo este conjunto, se tiene que restar 74, 74, menos eh, el numerito anterior al 16. Y el número anterior al 16 sería 15. Acá sería 15. Acá se hace la resta, sería 9. Acá sería 66, 59. Entonces la respuesta sería 59. Hay 59 números múltiplos de 4 entre 60 y 300. Ya estaría la respuesta. Eh, número 2. ¿Cuántos números entre 18 y 74 son múltiplos de 5? Ahora, para los múltiplos de 5, vamos a expresarlo como 5k y esto debe ser mayor que 18 y menor que 74. Ahora, este 5 debe pasar a dividir a ambos lados. Acá copiamos k, sería 18 entre 5 y acá sería 74 entre 5. Ahora vamos a dividir. Sería entonces acá 18 entre 5 sería 3,6. Y esto sería 14,8. Ahora los valores para acá serían los siguientes. Mayor que 3,6 es 4. Luego sigue 5. Luego sigue 6. Y así hasta el número menor que 14,8 sería 14. Ahora debo restar. Para saber cuántos números hay aquí en este conjunto, debo restar 14 menos el número anterior del 4. El número anterior del 4 sería el 3. Entonces sería acá 3 y acá sería 11. Acá la respuesta sería entonces 11. Hay 11 números múltiplos de 5 entre 18 y 74. Bien, el siguiente. Ahora acá, eh, si A43 es múltiplo de 3, calcular la suma de los posibles valores de A. Debemos recordar que para los múltiplos de 3 se deben sumar las cifras. Entonces acá vamos a hacer A más 4 más 3. Estoy sumando todas las cifras. Y esto debe ser múltiplo de 3. Ahora, bien, ahora... Eh, vamos a reducir. A ver, reduciendo esto sería A más 7 es igual que múltiplo de 3. Los posibles valores para A serían, desde el 0 podría empezar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solamente hasta el 9, ya que A representa una cifra. Además, estamos viendo que A aparece como primera cifra y la primera cifra nunca puede ser... 0. Por lo tanto, voy descartando este valor. El A no puede ser 0 porque está como primera cifra. Ahora, probamos con el valor 1. Si este A fuera 1, sería 1 más 7, 8. Y 8 no es múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de 3 serían 3 eh, por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así. Estos son los múltiplos de 3. Entonces con 1 no sale porque 1 más 7 da 8 y 8 no es un múltiplo de 3. Tendría que probar con otro valor, con el 2. A ver, probando con el 2. Bien, el 1 no da. Probando con el 2 sería 2 más 7 es 9. Y 9 sí es múltiplo de 3, ya que 3 por 3 da 9. Bien, entonces el 2 se va quedando. Ahora con el 3, probando, va a salir 10, no va a ser múltiplo, 4. 4 más 7 es 11, no sale. 5, 5 más 7 es 12. Y 12 si sí es múltiplo de 3, ya que es 3 por 4. Muy bien, se va quedando el 5, él no va, no va. Y el 8, a ver, 8 más 7 es 15. 15 si sí es múltiplo de 3. Y el 9 no. Entonces, los posibles valores de A serían el 2, el 5 y el 8. Ahora, lo que, es, lo que se pide acá, calcular la suma de los posibles valores de A. Entonces sería... 2 más 5 más 8 y esto sería 15. Esta sería la respuesta. Siguiente: si 7a8 es igual a múltiplo de 9, calcular el valor de a para los múltiplos de 9 también se deben sumar las cifras. Entonces, voy a sumar acá: sería a, perdón, sería 7 más A, más 8 es igual que múltiplo de 9. Ahora vamos a reducir esto. Sería A más 7 más 8 da 15. Esto debe ser múltiplo de 9. Y ahora los, los posibles valores para A, como es una cifra, puede ser desde el 0 hasta el 9 máximo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, Vamos probando con cada, con cada cifra. Si fuera 0, sería 0 más 15. 0 más 15 sería 15. Y 15 no es múltiplo de 9. No va. A ver, si fuera 1, sería 1 más 15, sería 16. No da. Si fuera 2, sería 17. No da. Si fuera 3, sería 3 más 15, es 18. Y 18 sí es múltiplo de 9, ya que es 9 por 2. Entonces va quedando. El valor de 3 va quedando porque sale 18. Después probando con todos los otros números. Ningún número va, va a dar, ¿no? Porque cuando sume con 15 no va a ser múltiplo de 9. Solamente va a cumplir el 3 nada más. Entonces acá el a sería 3. Recuerden que ustedes deben, deben ir reemplazando cada uno de estos valores para estar seguros. ¿ya? Por ejemplo, ¿no? si hubiera sido el 7, sería 7 más 15, era 22. 22 múltiplo de 9 no es, ¿eh? por esa razón está tachado. Ustedes ya prueban con cada uno de estos dígitos o estas cifras. Bien, el siguiente: el siguiente. Ahora, acá eh, este numeral A3A es múltiplo de 5. Para que sea múltiplo de 5, entonces la última cifra debe ser múltiplo de 5. Esto es el criterio del 5, a ver, a sería entonces múltiplo de 5, puede ser 0, a ver, 5 por 2, 5 por 1, 5, no, todos los múltiplos de 5, 0, 5, puede ser 10, puede ser 15 y así, pero como se trata de solamente una cifra, ¿no? El a es una cifra, entonces no puede ser 10, tampoco puede ser 15, porque estos números son de dos cifras. Entonces vamos a dejarlo solamente hasta el 5. Ahora, aparte, debemos analizar que A también está como primera cifra. Y la primera cifra hemos quedado en que nunca puede ser 0. Descartamos el valor de 0 entonces. Y ahora sabemos con seguridad cuánto es el valor de A. A es 5. Listo, ya está. Calcular el valor de A y A es 5. Siguiente. Aquí este numerito de acá expresa el residuo. El residuo de dividir 47.909 entre 5. Entonces, para calcular el residuo, podría dividir de manera normal, así, entre 5. Debería dividir y el residuo que me queda acá al final sería el valor de m. Bien, pero no, no es necesario hacer todo eso, ya que para, para el criterio de 5, Solamente pide fijarse en la última cifra nada más, que la última cifra debe ser múltiplo de 5. En este caso no es múltiplo de 5, pero eh, queremos calcular el residuo. Para calcular el residuo, entonces solamente dividimos 9 entre 5. Sería 1 por 5, 5 sobre 4. Y este es el valor de m. m sería igual que 4. ¿no? Y acá piden calcular m. m es igual que 4. Bien, también se puede dividir todo el número, por ejemplo, 47.909, se puede dividir entre 5, y cuando efectúe toda esta división, el residuo será 4, igual que el residuo que está acá. Vamos a comprobar por esta vez. A ver, sería acá 9 por 5, sería 45, queda 2, baja 9, sería 5, 25, queda 4, baja 0. Sería 8 por 5 es 40. Baja 9. Y sería 1, 5 y sobra 4. ¿eh? El residuo acá es 4 y acá el residuo también era 4. Bien, solamente era para comprobar que no es necesario hacer toda esta división. Suficiente con usar los criterios del 5, que es tomar la última cifra. Nada más. Bien, ahora acá. Eh, múltiplo de 3. Más n. Entonces, esta parte expresa el residuo. Eh, bueno, no es necesario dividir todo el número. Tenemos que usar el criterio del 3. Y el criterio del 3 era sumar todos los dígitos. A ver, vamos a sumar los dígitos. Sería 4 más 1 más 7 más 0 más 1. Sumando todo esto queda, a ver, 4, 5, 12, 13. La suma da 13. Ahora, ese 13 debo dividir entre 3. Vamos a dividir acá entre 3. A ver. Sería 3 por 4 es 12 y sobra 1. Entonces, aquí ya sabemos que n debe ser igual que 1. Ya que n representa el residuo y el residuo viene a ser 1 en este caso. Ya está. El siguiente. Ahora para múltiplos de 11 eh, se deben sumar de forma intercalada los numeritos, ¿no? Acá sería, por ejemplo, el 3, voy a sumarle con el 2 y voy a sumarle con el 4. Aquí me saldría, a ver, saldría 3 más 2, 5, 5 más 4 da 9. Y ahora sumo esta parte: A más 4. Bueno, solamente quedaría como a más 4 nada más. A más 4 nada más. Ahora um, debo restar. Eh, se puede restar en cualquier orden. Se puede restar el negro menos el azul o el azul menos el negro. En cualquier orden se puede restar. A ver, yo prefiero restar que sea a ver negrito a más 4 menos el azul. Menos 9. Y esto debe ser igual a eh, múltiplo de 11. Múltiplo de 11. Acá está. Ahora acá resolviendo esto me quedaría A y más 4 menos 9, recordando los números negativos, va a salir menos 5. ¿no? Porque son signos diferentes, se restan y se pone el signo del mayor. ¿no? Sería del 9, acá, menos. Esto sería múltiplo de 11. Ahora, los valores para A, como A es una cifra, entonces puede ser desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué valor debe tomar A para que sea múltiplo de 11? Bien, acá probando, con el 0 va a salir menos 5, menos 5 no es múltiplo de 11. Con el 1 no va a salir, con el 2 tampoco, con el 3 tampoco, con el 4 no, y con el 5 sí, porque va a quedar 5 menos 5 va a ser 0. Y recordemos que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces el 5 queda. Porque cuando sale 0, 0 va a ser múltiplo de cualquiera. Queda 5. Reemplazo el 6. 6 menos 5 es 1. No es múltiplo de 11. Tampoco va a ser con estos números. Y por lo tanto, acá el valor para A va a ser 5. Recordemos, los múltiplos de 11 son 0. A ver, 0 porque es 11 por 0. Ahí sigue 11 porque es 11 por 1. 22 y así. Lo que tenemos que observar es que está el 0. ¿no? Y justamente acá 5 menos 5 era 0. Pues. Bien, esto es para recordar un poco nada más. Vamos a continuar. Acá múltiplo de 11. Ah, pero en este caso hay un residuo. Hay un residuo. Entonces voy a aplicar el criterio del 11. Voy a dividir entre 11. Y el residuo que me queda va a ser igual a B. A ver, vamos a ver entonces acá, sería el 8 con el 9, siempre dejando uno, ¿no? 8, 9, 6 y 7. Sumando todo eso sería, a ver, acá sería 17, 17, 23, 30. Toda esta suma da 30. Ahora, la otra parte sería 1 más 0 más 2. Sumando toda esta parte me da todo lo que es negrito, sería 3. Voy a restar, en este caso me conviene restar azul menos negro. Y sería entonces acá 30 menos 3. El resultado viene a ser 27. Este 27 ahora tengo que dividir entre 11. Entre 11 sería acá 2, sería 22 y sobra 5. Bien, entonces acá el valor de B, B representa residuos, sería igual que 5. B es igual que 5. Siguiente. Acá múltiplo de 4. Debemos recordar el, eh, el criterio para los múltiplos de 4. El criterio para los múltiplos de 4 es que las dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4. Es decir, solamente trabajamos con las dos últimas cifras. Vamos a ver. Sería 47 entre 4. Acá sería. Eh, a ver. 1. 4 baja 7 sería 1 4 sobra 3. Y bien, ya está. El x representa el residuo. X sería igual que 3. El otro ejercicio acá dice múltiplo de 8. El criterio para el 8 es que las tres últimas cifras deben ser múltiplo de 8. Entonces solamente trabajamos con las tres últimas cifras. Debemos estar recordando los criterios de cada número. Bien. Para el 8, entonces continuamos. Sería 232. Dividimos entre 8. Sería 8 por 2, da 16. Acá quedaría 7. Baja 2. 8 por 9 da 72. Y el residuo sería 0. Entonces acá ya sabemos que m vale 0. M es igual que 0. M representa el residuo. Bien. A ver si. Bien, ahora acá. ¿Cuántos divisores tiene 60? Entonces acá se puede hacer como... Bueno, el método eh, principal, más sencillo, sería 1 por 60. Sería 2 por 30. 3 por 20. Todo lo que da 60, pues, ¿no? Sería acá 4 por 15. 4 por 15 es 60. Acá sería... 5 eh, por 12, 60. Y acá sería 6 por 12. 6 por 10 da 60. Ahora, ¿cuántos divisores tiene 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la cantidad de divisores de 60 sería igual a 12. Hay 12 divisores en total. Pero este método se va a complicar cuando el número sea más grande. Por eso tenemos que aprender a usar el método de la descomposición canónica o descomposición en factores primos. Sería 60, vamos a hacer su descomposición canónica. Sería mitad, sería 30, mitad 15, tercia 5, quinta 1. Entonces 60 sería igual que 2 al cuadrado porque hay dos números, multiplicado por 3 a la 1, multiplicado por 5 a la 1. Bien, ahora la cantidad de divisores. Aquí, cantidad de divisores. Como hemos visto en la formulita, solamente se le suma 1 a cada exponente. Sería 2 más 1. Acá sería 1 más 1. Y acá también este 1 más 1. La cantidad de divisores sería entonces 3 por 2 por 2. Cantidad de divisores sería igual a que, multiplicando todo esto, sale 12. Mismo resultado que el anterior. Este es el método que estaremos usando porque va a ser más fácil para hacer números más grandes. Bien, el siguiente. A ver, el siguiente sería: ¿Cuántos divisores tiene 5600? Bien, entonces ya sabemos qué método vamos a usar. Vamos a hacer su descomposición primero: 5600. Vamos a descomponer. En esta parte solamente deben haber números primos. Números primos nada más. Entonces, a este numerito de acá. Si yo le saco décima. 10 no es un número primo. Pero al 10, luego se le tiene que hacer un arreglo. Se le tiene que hacer 2 por 5. Para que 2 y 5. No, 2 y 5 si sí son primos. Y si sí se va a poder trabajar normal. Ahora, entonces, como ya sabemos esta parte, entonces acá voy a sacar décima. Décima sería 560. Otra vez décima. Sería 56, mitad sería 28, mitad sería 14, mitad 7 y séptima 1. Bien, como, como les expliqué, en esta parte solamente debe haber números primos. Y sin embargo, el 10 no es un número primo, el 10 se le hace entonces 2 por 5, y a este 10 también, 2 por 5. Listo, y los demás números si sí son primos, el 2, el 7 si sí son primos. Ahora, la cantidad. Eh, el número 5600 5, es igual que 2. A ver, vamos a contar cuántos hay. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta multiplicado por 5. A ver, 5 cuánto hay. Acá hay 1, 2, 5 al cuadrado multiplicado por 7 a la 1, ya que solamente hay un 7. Y la cantidad de divisores de ese número... A ver, el exponente más 1 sería 5 más 1. El exponente más 1, 2 más 1. Y este exponente más 1. 1 más 1. La cantidad de divisores sería entonces acá 6 por 3 y por 2. Esto saldría 36. A ver, 6 por 3, 18 por 2, 36. Entonces 5600 tiene 36 divisores. Ahora. Eh, calcula el máximo común divisor de 30 y 24. Bien, entonces acá escribimos el numerito 30, escribimos 24, hacemos una rayita por acá y empezamos a, a poner los números que dividen a los dos. A ver, para el máximo común divisor, si yo elijo un número acá, por ejemplo el 2, entonces ambos deben tener mitad, necesariamente. Por ejemplo, mitad del 30 sería 15, mitad del 24 sería 12. Bien, los dos tienen mitad. Acá, si saco mitad, el 12 tiene mitad 6, pero el 15 ya no tiene mitad. Entonces no se debe sacar mitad acá. Acá no se, de, pues, no se debe sacar mitad. Se debe sacar un número de tal manera que los dos se puedan dividir entre ese número. Por ejemplo, 3. 15 entre 3, 5, y 2 entre 3 es 4. Bueno, hasta ahí nomás sería. Entonces el máximo común divisor... Eh, sería 2 por 3 2 multiplicado por 3 ¿no? Los números que están acá Y el máximo común divisor sería igual que 6 Listo Ahora para el mínimo común múltiplo Sería acá 30 Y 24 A ver, Hacemos una rayita por acá Y acá se sacaría, sacaríamos acá mitad Mitad sería 15 Mitad de 24 sería 12 Mitad en el mínimo común múltiplo si sí, no, si sí se puede sacar mitad Acá, porque es 6 Y cuando no tiene mitad, simplemente baja Así se hace en el mínimo común múltiplo A diferencia que el máximo, en el máximo Ambos deben tener tercia, ambos deben tener mitad Etcétera, ¿no? Acá no importa, basta que uno tenga mitad O uno tenga tercia, así Se saca nada más Ya, acá continuamos, sería mitad, sería 3 Acá sería 15 Ahora saco tercia Acá sería 1, acá sería 5 Ahora saco quinta 1 y 1. En el mínimo común múltiplo siempre termina en 1 y 1 por esta parte. Ahora, el mínimo común múltiplo sería igual que 2, hay 1, 2, 3. 2 al cubo multiplicado por 3 a la 1, porque hay un 3 nada más, y por 5 a la 1 también. Mínimo común múltiplo. Sería igual que 2 al cubo viene a ser 8, multiplicado por 3 a la 1 que es 3, multiplicado por 5. Mínimo común múltiplo, ahora solamente se multiplica todo esto, sería eh, 8 por 5 es 40, 40 por 3, 120. Listo. Vamos a ver el siguiente. Bien, el exponente es una fracción. Cuando el exponente es una fracción, entonces se debe escribir como una raíz. Colocamos acá el número 32. Ahora, el 5 viene a ser el índice. 5 es el índice y el 2 viene a ser el exponente. Lo mismo por acá, entonces. Copiamos una raíz, copiamos 81, el índice es 4, exponente es 2. Más, igual copiamos una raíz, el índice es 2. Pero el 2 se sobreentiende, ya no se escribe. Y el exponente viene a ser 1, que también se sobreentiende y ya no se escribe. Ahora vamos a ver solamente esta parte, nada más. Lo que estoy sombreando de negro. Solamente esta parte. Raíz quinta de 32. Como ya hemos estudiado las raíces, sabemos que la raíz quinta de 32 viene a ser 2. Ahora no nos olvidemos de copiar el exponente al cuadrado. Ahora sigue acá más aquí solamente nos fijamos también esta parte nada más sería raíz cuarta de 81 la raíz cuarta de 81 viene a ser 3 el exponente viene a ser 2 ahora más y raíz cuadrada de 9 es 3 bien ahora solamente de resolver acá quedaría 2 al cuadrado es 4 más 3 al cuadrado es 9 más 3 y resolvemos esto saldría 16. Listo, ahora el siguiente ejercicio. Acá hay una raíz de un producto. Entonces esa raíz se va a distribuir para cada factor. Sería raíz cuadrada de 36 por raíz cuadrada de 25. Se suma, acá también se distribuye para cada factor. Sería raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de 8. Resolviendo cada uno, acá sería 6 por, acá sería 5. Raíz cúbica de 27 sería 3 por raíz cúbica de 8 sería 2. Primero resolvemos la multiplicación, sería acá 30 más 6 y la respuesta sería 36. Bien, la última parte, eh, cuando teníamos estos paréntesis, solamente teníamos que multiplicar estos numeritos que están acá. Entonces vamos a poner acá este 3, 2 por 8 sería 16. Ahora por 3, acá multiplicamos 5 por 10, sería 50. Esto dividimos entre 3 elevado a la 64. Ahora, en la parte de arriba colocamos el 3 y los exponentes se deben sumar. Como tienen la misma base, los exponentes se deben sumar. 16 más 50 sería 66. Y abajo queda lo mismo, 3 a la 64. Ahora, como esto expresa una división, entonces los exponentes deben restarse. Sería entonces 3 elevado a la 66 menos 64. Y esto sería 3 elevado al cuadrado y 3 al cuadrado sería 9. Y cuando se tienen varias raíces, varias raíces como acá, raíces consecutivas, los índices deben multiplicarse. Se coloca una sola raíz, los índices se multiplican, 3 por 4 sería 12. Y acá adentro me queda 5 elevado a la 24. Recordando entonces la propiedad ¿no? del de exponente fraccionario sería 24 entre el índice que es 12. Y esto sería igual que 5. 24 entre 12 viene a ser 2. 5 al cuadrado y 5 al cuadrado vendría a ser 25. Muy bien niños. Hasta acá entonces su repaso. Ya depende de ustedes practicar. Bien chicos, nos vemos.